Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión dibujaremos a Bulbasaur. Acompáñame. Para comenzar el trazo ocuparé una hoja blanca y un lápiz. Empezaré dibujando la cabeza de Bulbasaur y lo haré de esta manera. Lo haremos con una línea curva y posteriormente vamos a realizar las orejas. Estas son pequeñas y tienen una forma como de triángulo. Ahora bajamos un trazo que sería parte de la cabeza y estaré borrando las partes que no me convenzan muy bien. Ahora dibujaré una línea recta en la mitad de la cabeza. Esto me ayudará a que los ojos y la boca me queden simétricos. Y donde termina la oreja, estaré dibujando una línea curva, más o menos así, que es donde irá el ojo. Y va de una forma un poco triangular, así como los ojos anime. Y vamos a hacer lo mismo igual del otro lado, partiendo desde donde termina la oreja. Ahora dibujaremos la nariz con dos pequeñas líneas en la parte de en medio, de esta manera. Y continuamos con la parte de abajo, que es la boca. Esta es muy grande. Y le hacemos unas pequeñas curvaturas en la parte final, algo así quedaría. Y comenzamos a dibujar la parte de la lengua, de esta manera. Bulbasaur lleva dos pequeños colmillos y estos los dibujaremos a la altura más o menos donde termine el ojo, de esta manera, deben de quedar en forma de triángulo. Continuando con los ojos, vamos a hacer la parte de en medio, que sería como el reflejo blanco. Esto lo haremos de una forma ovalada y larga. Y ahora dibujaremos la parte donde irá la pupila. Lo mismo haremos del otro ojo, tratando de que queden parecidos. Ahora comenzaremos a cerrar la parte de la cara. Lo haremos de esta manera. En la parte de abajo va más delgado y en la parte de arriba tiene una forma un poco ondulada. Bien, ahora comenzaremos con las patas. Estas son un poco cortas, pero sí son anchas, y lo haremos de esta manera. Y de esta parte comenzaremos a sacar la parte de su estómago, y lo haremos de la siguiente manera, porque de ahí vamos a empezar a sacar la otra pata. Y esta lo haremos de donde termina más o menos la boca. Si es necesario borrarlo hasta que nos convenza la forma y el tamaño que tengan las patas. Las líneas de las patas se van cerrando ligeramente. Para terminar con el cuerpo, haré una curva grande hasta el final donde termina la última pata, de esta manera. Y comenzaré a dibujar sus garras, que van en forma triangular, y solo voy a dibujar tres en cada pata. Thank you.
Las garras que van en las patas izquierdas tienen que ir hacia esa dirección, mirando hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Y las que van del lado derecho van a mirar hacia abajo y del lado derecho. Ok, una vez terminadas las garras, vamos a empezar a hacer las pequeñas manchas que tiene en el cuerpo. Estas no tienen una figura determinada, así que lo haremos de la siguiente manera. Y dibujaremos unas más pequeñas en forma de triángulo, algo así. Le dibujaremos unas pequeñas líneas al lado de los ojos y esto hará que se vea como más enojado. Si lo notan, estas líneas de expresión son pequeñas, pero funcionan bien para darle un tipo de expresión. Y continuamos con las manchas del cuerpo. Bien, ahora comenzaremos a dibujar la parte donde lleva la flor. En la parte de arriba lleva unos pequeños picos de esta manera. Y bajaremos el trazo de una forma un poco ondulada, cerrándose al final por la parte de abajo. Y así le haremos con otra capa y la cerraremos antes de llegar a la oreja, de esta manera. Igual del otro lado, lo vamos a hacer así y más ancho en la parte de abajo. Ahora dibujaremos los látigos de cepa que tiene alrededor de él. Son dos y lo haremos de esta manera. Tiene forma como de hoja al principio, seguido de una línea ondulada que va hacia la hoja. Y del otro lado hacemos lo mismo. Bien, ahora ya estamos terminando el boceto y para que se vea mejor vamos a remarcarlo. Yo lo hice con estilógrafo. Y lo hice con líneas un poco delgadas y en algunos casos gruesas. Y ahora, para darle un poco de forma a la hoja que se encuentra en medio, realicé unas ligeras líneas dándole estas curvaturas para que le dé un poco de volumen. Y en las garras únicamente le hice unas líneas pequeñas para darle un poco de detalle. Y en la parte de los látigos, donde parecen como hojas, también le hice unas ligeras líneas. Por fin hemos llegado a la parte final, donde vamos a meterle color y lo haremos de una forma un poco diferente. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero utilizaré un color amarillo como base para dar luz al dibujo. Después utilizaré un color verde claro para rellenar con más color las partes oscuras. Posteriormente utilizaré un color verde azulado, que es este, que será casi todo el cuerpo con ese color. Y al final utilizaré un color más oscuro, que es como un verde pistache,
para hacer las sombras. Lo que hago yo es colorear ligeramente al principio con los colores para ver dónde va a ir la sombra y las luces. Y posteriormente vuelvo a utilizar los colores, pero ahora sí los remarco para que se vean bien. Como lo ven, ahorita estoy ocupando el amarillo. Vuelvo a utilizar el color verde claro para darle un poco más de color y no quede tan amarillo. Y con el color verde azulado, seguiré pintando todo el color del cuerpo para que quede como un azul y verde clarito. Y el verde más fuerte para hacer ya bien las sombras y marcar las líneas de expresión de los ojos de esta manera. Ahora utilizaré un verde más fuerte para las manchas. Lo haré degradando cada vez más de oscuro a claro. Y ahora con el color azul claro, ligeramente remarcaré las orillas. Estaré utilizando tres colores para la lengua, rojo, anaranjado y color carne, y lo difuminaré de la siguiente manera, dejando un reflejo más claro en la parte de en medio. El rojo quedará en la parte más oscura, el anaranjado quedará en medio y el color carne ayudará a que se combinen los dos. Y para la parte más oscura de adentro utilizaré negro y gris. Ahora en la parte de la hoja utilizaré color amarillo y colores verdes. El amarillo, como les comenté, es para darle luz. El verde claro es para rellenar los tonos oscuros. Utilizaré un tono verde olivo para la parte más fuerte de en medio. Y para la parte de abajo utilizaré un verde botella. Lo vamos a combinar así para que se vea con volumen. Y en la parte de abajo vamos a marcar un poco más de verde las líneas para que resalten. Ahora continuamos con los ojos, utilizaré rojo, amarillo y naranja. El amarillo lo utilizaremos como base para dar luz, el anaranjado como intermedio y el rojo para marcar el tono más intenso y le pueda dar volumen. Y azul para la parte de afuera del ojo. Por último, los látigos los haremos de color amarillo y verde olivo, combinando esos dos colores. Si les ha gustado este tipo de dibujos, me pueden dejar en los comentarios si quieren algún Pokémon en especial para que pueda subir próximos videos. Hemos llegado al final del video y este fue el resultado. Espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda. Que tengan felices trazos y nos vemos en un próximo video tutorial.